Hola, muy buenos días amigos y amigas de Deporte UNAM. Estamos aquí de vuelta para una clase de cardio y fuerza. Hoy les vamos a tener una linda clase. Mi nombre es Lorena Galán, entrenadora de gimnasia del equipo representativo de la UNAM. Y me acompaña Fernanda Valle, soy gimnasta de la UNAM y hoy voy a acompañar a Lore. Fer me va a acompañar para hacer la versión modificada como hemos estado trabajando. Yo voy a hacer la versión completa. Con Fer evitamos los impactos y reducimos a veces los tiempos o las cantidades de repeticiones. Entonces, pues el día de hoy solo vamos a ocupar nuestro tapetito y unas mancuernas. En este caso yo tengo unas mancuernas de 1.5 kilos y Fer tiene unas polainas de 1/2 kilo. Si no tienes mancuernas o polainas, ya sabes que puedes ocupar bolsas de grano de arroz, de frijol, 2 botellas de leche, 2 botellas de agua, cualquier cosa que tengas al alcance en tu casa. Y si te parece que es muy cansado también con las mancuernas, lo puedes hacer sin peso. O si tienes ligas, también puedes ocupar ligas. Tú decides la resistencia, la cantidad de peso. El chiste es que no te detengas. ¿Listos? Estamos todos listos y listas para empezar. Vamos a empezar con un estiramiento para empezar a activar nuestro cuerpo y nuestras articulaciones. Empezamos con la cabeza arriba y abajo. Empezamos a entrar en calor diciendo que no. Cambio a los lados. Es súper importante que nos estiremos, que hagamos un poquito de calentamiento para lubricar las articulaciones, círculos pequeños, para evitar que nos lesionemos. Círculos al otro lado. Muchas veces empezamos, llegamos allá, ya vamos a correr y ya por eso empezamos y podemos tener algunas lesiones. Hombros arriba y abajo. Círculos atrás chiquitos. Círculos al frente. Uno y uno. Muy bien. Dos círculos, brazos flexionados y dos círculos grandes. Y vamos a empezar con movimientos un poquito más amplios. Cambiamos al frente. Muy bien. Dos arriba, dos abajo, uno y uno. Que cambiar las acciones de coordinación y nos ayudan también a estar más atentos. Muy bien, dos torsiones, dos extensiones al centro. Dos torso, dos extiendo al centro, amplios. Vamos. Cambio al frente, regreso al lado, regreso al centro. De lado, de frente, de lado, al centro. Uno más de cada lado, empiezo a estirar los abdominales laterales y la espalda. Vamos cruzado, toco un pie, regreso, toco un pie, regreso, al frente, abajo, al frente y arriba. Y cruzado, arriba. Cruzado, arriba, al frente, abajo, al frente, arriba. 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Me quedo abajo. Vamos a darle la importancia al estiramiento, de verdad. Es aburrido, a veces no nos gusta, pero es sumamente importante. Me voy para un pie, estiro espalda, estiro piernas. Me voy de frente. Flexiono 2, estiro 2, flexiono 2, estiro 2. Mantén tu pierna de atrás estirada. Me quedo ahí. Estiro bien la pierna de enfrente. Levanto la punta del pie. Cambio de frente otra vez. Y voy a mudar lo que no hice. Si hicieron derecha al izquierdo, si hicieron de izquierda al derecho. No importa con cuál empieces, es muy importante que siempre hagas los dos lados. Me giro, llevo la nariz a la rodilla. Ok, dos flexiones, dos extensiones. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Mantenemos estirada de atrás. Me quedo ahí. Regreso al centro, vamos a dos flexiones,
dos extensiones. Uno, dos, uno, dos. Me quedo ahí, muevo hacia una ingle y hacia la otra para que se estiren mis ingles. Me quedo en el centro y empujo con mis rodillas hacia atrás. Si puedes quitar las manos, puedes empujar con tus codos las rodillas hacia atrás. Presiona las dos piernas también. Pongo manos, estiro, trato de meter la cabeza entre las piernas. Muy bien, cerramos ahí las piernas y hacemos dos flexiones, dos extensiones. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno y dos. Muy bien, me levanto suave, pegando la espalda. Vamos, círculos de la cintura. Círculos al otro lado. A los lados. Al frente, atrás. Muy bien, vamos terminando con círculos de tobillos y muñecas. Otro lado y vamos a empezar con el calentamiento de cardio suave. ¿Listos? Empezamos brazos arriba, toco rodillas, brazos y vamos a empezar ya a activarnos un poquito más rápido. Esta es la parte de cardio, de calentamiento nada más. Después vamos a tener un cardio un poquito más intenso. Ok, patada, me toco el pie. Si no llegas, no te toques el pie, pero no busques agacharte para tocarte. Entonces, no pasa nada si no te tocas, tócate la rodilla, pero mantén la espalda bien derechita. Si estás en la versión modificada lo puedes hacer sin brincos y si estás en la versión completa puedes empezar ya a brincar, empezar a agarrar tu ritmo. Tú estás en la versión modificada. Ok. Aunque estés sin brincos lo puedes hacer más rápido, más lento, pero subir la intensidad, pero evitar el impacto de las rodillas. Ok, vamos con patadas laterales. Vamos a dejar que las rodillas estén viendo al frente. No rotamos hacia el techo para que la cadera se quede ahí. Se trabajen los oblicuos. Si la rotamos y la rodilla está viendo hacia el techo, va a trabajar más el psoas que el abdomen. Aquí vamos a trabajar el abdomen. Si quieres hacerlos más intensos, los puedes hacer así también. Muy bien, vamos por desplazamientos laterales. Dos para un lado y dos de regreso. Bien, si aquí es más intenso, bájalo más. Desplante atrás y salto, paso atrás y salto, solo una pierna, elige la pierna que quieras, ahorita vamos a hacer con la otra. Si no puedes saltar, solo lo haces hasta aquí, solo busca la explosividad de la extensión. Y si puedes saltar, pues no te consientas. Bien, cambio de pierna. ¿Cómo van? ¿Ya entraron en calor? Ok, vamos. La bandita con 45 grados al frente.
tape con el codo en la rodilla. Mantén la espalda derecha. Ok, parados, vamos a hacer sentadilla al lado. Vamos a empezar. Saludos, Zapato. Saludos a Alex Campos. Jorge López, gracias por acompañarnos. Saludos a Elio. Michelle Torres, que siempre está con nosotros también siguiendo las clases de Portugal. Ari Romero, gracias a todos por estar haciendo las clases. Tratando de sudar y cansarse un ratito. Muy bien. Ok, vamos por desplante ahora al frente y regreso. Solo una pierna, si eliges la derecha, en las siguientes naciones con la izquierda. Si elegiste la izquierda, la siguiente con la derecha. ¿Y empiezas a calentarte? Ya, ya estoy entrando en calor. Muy bien. ¿Tus piernas también? ¿Ya dicen que ya están calientes? Ya. Cambiamos de pierna. Venga, falta poquito. Tres ejercicios más y descansamos, ¿eh? Vamos, en sentadilla sumo, subo derecha, izquierda y las dos. Derecha, relevé, izquierda, las dos. Vamos, uno, dos, las dos. Y derecha, izquierda, las dos. Venga. Obviamente, mientras más abajo estés, pues más cansado es. Y vas a sentir cómo te queman los cuádriceps, los glúteos, las pantorrillas. Muy bien. Descanso este y voy. Piernas juntas, desplazo lateral y el otro lado. Desplazo, cierro. Desplazo, cierro. Venga. Asegúrate que en tus desplantes la rodilla no flexione más allá de la punta de tu pie. Evitemos las lesiones de las rodillas. Mantén tu espalda recta. Muy bien, y el último, en sentadilla sumo, muelleos ahí chiquitos, vamos, mantente abajo, exígete, va a quemar el glúteo, pero sí se puede. 15 segunditos y tenemos 2 minutos de descanso para tomar agua, respirar, recuperarnos, 5, 1. Muy bien, primer circuito terminado, fue el de pierna, calentamiento de pierna, cardio, camina, aprovecha para recuperar, secarte sudor, bonitos, toma agua, aunque no tengas sed, es importante tomar agua y hidratarnos. Que mantener hidratados los músculos. Pero tampoco tienes que tomar muchísima agua. Sigue el circuito de brazos. Yo soy sincera, no sé si voy a aguantar las mancuernas de kilo y medio. Pero si no, pues la sueltan en el momento que ya no van. Vayan preparando sus mancuernas, sus polainas, sus granitos de arroz, frijol, alubias, su leche, lo que sea. Pueden separar una bolsa de arroz en dos para que tengan medio kilo y medio kilo. Creo que eso es suficiente. Vamos a hacer un circuito de brazos que es completamente de pie, todo sostenido, y vamos a trabajar más bien el hombro, ¿ok? Eso es lo principal que se va a trabajar, y es tonificación. Por eso es que no hay que usar pesos tan grandes. No vamos a hacer volumen, sino tonificación.
Las mancuernas están perfectas para la parte de bíceps, pero para la parte de sostenidos puede ser que sean muy pesadas. ¿Estamos listos? ¿Listas? Entonces empezamos, son 15 segundos de cada ejercicio y lo cambiamos. Sostenidos, brazos, círculos chiquitos. Empezamos al frente. Cambio atrás. Cambio, rotación derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Roto al centro, adelante, roto y regreso. Mantén tus brazos laterales. Cambio, laterales. Palmas hacia arriba y llevo las mancuernas hacia arriba. Si tus mancuernas están muy pesadas, puedes flexionar ligeramente los codos a fin de que no le hagas palanca a tus codos. Cambio las palmas hacia abajo. Cambio, derecho, izquierdo. Abajo, brazos laterales y empujando el aire hacia adelante. Venga, ya quema. Ay, aquí está, esas mancuernas. Hacia atrás, tus palmas hacia atrás. Empuje el aire hacia atrás. ¿Cómo va a ser? ¿Bien? Bien, bien, bien. Pero ya me está empezando a quemar. Ok, brazos aquí doblados, toco, cruzando. Este nos ayuda un poquitito a descansar el cuello, si ya te está quemando el cuello. Muy bien, vamos, por brazos laterales y llevo las manos hacia mis hombros. Flexión, extensión. Recuerda, si tus mancuernas o tu peso es muy grande, no los extiendas del todo, porque te puedes lastimar los codos. Cambio de ahí hacia abajo, hacia la axila, estiro, hacia la axila y estiro. Vamos, ahora del frente hacia el piso. Ahora de aquí, flexión del codo y lo estiro, el otro y lo estiro. Codo hacia el tronco. Muy bien, brazos extendidos. Ahora de lateral hacia arriba. Del frente hacia arriba. Ok, de lateral hacia arriba, ahora. Y del frente hacia arriba ahora. Nosotros usamos en gimnasia la toma esta con el dorso hacia arriba. Si los quieres hacer con la palma hacia arriba también está bien, pero son diferentes músculos los que trabajas. 30 segundos de descanso. Descansa tus brazos, bájalos, relájalos.
en el segundo bloque de brazo. Seguimos con las mancuernas, seguimos de pie. Todo esto lo puedes hacer también sentado en una silla. ¿Listo? ¿Lista? Sale de frente, flexión de brazo completa. Okay. Ahora sí. Desde abajo hasta arriba. Recuerde, si tu mancuerna es muy pesada, tu peso es muy grande, no estires completamente brazos para evitar lesiones en los codos. Ok, de aquí abajo a la mitad nada más, chiquitos. Muy bien, de la mitad hacia arriba. Baja hasta la mitad, baja suave. Las bajadas suaves hacen mucho más fuerza, las contracciones excéntricas hacen más fuerza que las concéntricas. Baja suave, sube explosivo, baja suave, sube explosivo. Ok, cambio por la lateral, completo, desde abajo hasta arriba. Saludos a Magali, que ha de estar sufriendo, odia que le ponga cosas de brazos. Saludos a Melody, Argelia Valle, Rocío Rodríguez. Argelia es tu mamá, ¿no? Argelia, sí. Un saludo, mami, te amo. De abajo hasta la mitad. De la mitad para arriba. Venga, bajo suave, sube explosivo. Bajo suave, explosivo. Excéntrica, concéntrica. Muy bien. Voy a cambiar y voy por tríceps. De aquí, hacia aquí, hacia atrás. Cambio, brazos extendidos de los glúteos hacia arriba, lo más arriba que puedas. Las palmas hacia el techo. Los dorsos hacia el glúteo. Me quedo ahí arriba, circulitos. Vamos, te va a quemar el tríceps. Se debería. Si lo estás haciendo bien. Ok, chiquititas ahí, flexión y extensión. Sosténlo ahí. Cambio, brazos acá arriba y los voy a llevar hasta la espalda. Trata de que no se te abran los codos y lleva tu pesa hasta la espalda. Muy bien, de aquí arriba lleva la pesa al pecho, pero eso arriba, al pecho, arriba. Muy bien, ahora de laterales, arriba. Lateral, baja la flexión en 90 grados y arriba, 90, arriba. Y vamos ahora de aquí hacia arriba, flexión por enfrente, arriba, flexión, arriba. Igual, la pesa hasta tu cara y ahora vamos a abrir, cerrar, abrir, cerrar. Vamos, mantén tu flexión de los codos a 90 grados y tus brazos a la horizontal. Vamos, nos quedan dos ejercicios. De abajo hasta arriba, vamos. Trabaja con la espalda derecha, que no haga algo para subir. Mantén el abdomen y los glúteos apretados para ayudarte a que solo sea el hombro el que está trabajando. Estos son flexores de hombro. Y por la lateral hasta arriba. Este es el último. Venga, nos quedan 5 segundos. Muy bien. Eso. Muy bien, acabamos el circuito de brazo. Mortal. Quemador de brazo. Sí, parecen inofensivos. No lo son. Vamos a aprovechar estos segunditos para estirar. Estiro lado. Lo que recuperamos en la respiración. El otro lado. Y
Vamos por arriba. Tócate la espalda. Y echa tu codo un poquito hacia atrás y hacia tu cabeza. Entonces, hacia atrás y hacia la cabeza. Cambio. Toco la espalda y el codo hacia atrás y hacia la cabeza. Para que se estire el tríceps. Estiro por atrás. Un saludo a Jorge López y me dice mi hermanito Ferris Baby, eres la mejor. Te amo. Muy bien. ¿Listos? ¿Listas? Vamos a trabajar un circuitito más de cardio. Ahora sí, este cardio es un poco más intenso. Ya que estamos bien calientitos. ¿Estás lista, Fer? Súper lista. ¿Tomaste agua? No. Tampoco, tienes razón. Un poquito de agua. Como dijimos hace rato, mantenernos hidratados. Es importante que no tengamos mucha sed, ¿ok? Este circuito de cardio dura 9 minutos. Son 45 segundos de cada ejercicio. Y pues empezamos con skipping. 4 skippings y 2 saltos dobles. ¿Listos? 4, 3, 4 y 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Les mentí, son 40 segundos. Y con Fer van a parar 10 segundos antes para que puedan descansar un poco más. Descanse. Si estás en la versión modificada, puedes caminar mientras. Ok, 10 segunditos de descanso. El siguiente es twist. Vamos a hacer 4 twists. Sentadilla con medio, regreso sentadilla con medio. ¿Listos? Vamos, 1, 2, 3, 4, salto con medio, salto con medio. 1, 2, 3, 4, salto con medio, salto con medio. Baja el twist tanto como quieras cansar tus piernas. Si tienes lesiones en las rodillas, los twists no son recomendables. Puedes hacer piernas juntas. Torsión de tronco mientras haces en vez de torcer las rodillas. Si estás en la versión modificada, descansa, camina. Si estás en la versión completa, continúa uno más. Muy bien, descansamos. El siguiente van a ser patinadores, pero con doble mollero. Nos quedamos doble en cada uno. Sale. 1, 2, 5. 1, 2, 5. Cuatro caperuzas, cuatro yogis, ¿sale? Salta. Si no puedes saltar a las caperuzas sin salto, cuatro yogis. Salto, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro. Si no puedes saltar, haz los lunches
sin brincar, 4 y los jacks sin brincar. Tiempo los que están en versión modificada. Se descansa. Me emocioné. Es que mis alumnas son intensas también y sienten miedo de trabajar la versión modificada. Nos gusta la intensidad. Es una maestra medio loca, entonces. Sentadilla, sentadilla con salto. Venga, una. Si no puedes saltar, busca la extensión nada más hasta el revés. Una normal, una hasta el revés. Una normal, una de revés. Una normal, una de revés. Descansa si estás en la modificada. Caminamos. Venga, nos quedan 2 estaciones y acabamos con el cardio. Este que sigue es abro, cierro, abro y subo. Cierro, abro y subo. ¿Listos? ¿Listas? Venga, abro, cierro, abro, subo. Tu rodilla y el lateral. Podemos ir preparando nuestro tapete, que es donde vamos a ocuparlo para el glúteo. Nos queda 1 minutito más. Ahí estamos bien. 15 segunditos para empezar.
Vamos a empezar hincados en cuatro puntos. Puedes ponerte pa. Vamos a hacer patadas hacia atrás. Primero grandes, con la pierna estirada. Después con la pierna presionada. Así. Y de ahí para arriba. Y después, pierna estirada, sostenida arriba, chiquititas. Eso es lo primero. Primero hacemos una pierna, luego la otra. Y vamos por 20 segundos de cada dos. ¿Listas? ¿Listos? Y grandes, pierna estirada, de la punta para arriba. Mantén tus brazos estirados, tu vista al frente, que tus dos caderas estén paralelas y no esté abierta una a otra, tu ombligo hacia el piso. Venga, pierna presionada, pie en flex y de ahí para arriba, como si quisieras que tu talón toque el piso, el techo. Igual, mantengo las dos caderas paralelas, los dos huesitos de la cadera paralelos. Ok, pierna estirada y de ahí para arriba, chiquitas. No dejes que baje, aunque queme, mantén tu sonrisa. ¿Listos? Es para cambiar, pierna. Vamos, cambio de pierna, mismo, tirada, la puedes flexionar, sí, hasta la rodilla y subir, o de la punta para arriba. Este es importante que sea muy amplio, lo más que te dé tu flex. Vamos, ahora sí, bien flexionada, el pie en flex y hacemos el talón hacia el techo. Vamos a trabajar el glúteo. Okay, pierna estirada y de ahí para arriba, chiquitas. Ponte una meta que no baje de ahí o un obstáculo para que de ahí no baje. Listos, vamos. Ahora por el lado. Lo ideal es que tu pie y tu rodilla estén a la misma altura. Ok, pierna flexionada y ahí chiquitas. Y ok, de atrás. Para adelante, atrás, adelante. Cambio de pierna, lateral, muy bajo. Que no se te vaya la pierna para atrás ni para adelante. A la misma altura de tu rodilla. Ok, pierna flexionada y ahí chiquitas. Se me quema mi compi, a mí también. Cambio,
Me voy a quedar de lado, chiquitas. Pierna estirada hace rato. Ay, sí me estoy sentada. Venga, círculo con el otro pie, de atrás, círculo y círculo. Círculo, círculo. Muy bien, laterales sostenidos de la de pierna estirada. Venga, 10 segunditos, ya vamos a acabar. Descansamos tantitito. Ok, nos vamos a acostar. Vamos a una pierna estirada de otra doblada, subimos y bajamos. ¿Listos? Sale. Arriba y abajo. Me quedo arriba y subo de revés. A la punta del pie, despego el talón del piso, despego y bajo, despego y bajo. Venga. Estando ahí, voy a saltar, chiquitos, con mi pie de abajo. Si está muy cansado y estás en una versión modificada, puedes descansar estos últimos 20 segundos. ¿Puedo seguir? Puedes seguir. Si quieres, yo descanso. Cambio de pierna arriba y abajo. Okay, me quedo arriba y vamos relevé, despego el talón del piso y bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Venga. Y saltitos. Si ya te cansaste, no hagas los saltitos y todavía puedes, mantente lo más que puedas. No te rindas, ya sé, te quema la ponga, tal vez te quema la espinilla también. Descanso y todos acostados completamente. Vamos, flexión, subo, bajo, estiro. Flexión, subo, bajo, estiro. Venga. Listo, muy bien. Terminamos la parte de glúteo. Aprovechamos que estamos aquí acostados y sigamos un poquito la espalda. Estira una pierna y abrázate una pierna. Flexionada, agárrate de espinilla, pégala bien a tu cuerpo. Ahí donde estamos, vamos a cruzar, a torcer un poquito, llevando la rodilla hacia el piso para estirar la espalda y el glúteo. Regreso, suave, estiro la pierna y flexiono la otra. Estiro. Y vamos por la torsión, para mi rodilla hacia el piso. Siento cómo se estira el glúteo. Lo llevo hasta el piso. Muy bien, regreso. Ahí vamos a flexionar la pierna. Cambio de pierna. Flexiono ambas piernas, pongo mi pie sobre la rodilla.
me voy a agarrar de la espinilla de la pierna de abajo, la jalo. Si puedo, con este codo me empujo esta pierna hacia afuera para que abra. La pierna que deben sentir que se esté estirando es esta, por el glúteo externo, la parte externa. ¿Sientes, ve? Sí, sí, sí. Se estira rico, ¿no? Después de que estaba quemando. Cambio de pierna. Abro la rodilla, agarro la espinilla y empujo. Muy bien. Me levanto un poquito. Cruzamos la pierna. Y como hicimos mucha pierna, pues hay que estirar bien las piernas. Cruzamos la pierna, pongo mi codo por enfrente y estiro espalda. Y también se estira el glúteo. Muy bien. Cambio. La otra. Me voy a ir con mi tronco hacia enfrente. Van a sentir que se estira sus isquiotibiales y su espalda. Hasta donde pueda, si eres dura como yo, no pasa nada, pero igual se estira, estira los isquiotibiales. Si eres muy flexible, puedes agarrarte a la punta de los pies, despegar tus talones del piso, para que se estiren un poquito más tus pantorrillas y tus isquiotibiales, y baja más. Manteniendo los pies en flex, en flexión. Muy bien, puedes separar ligeramente tus piernas, un poquito más de tus hombros y vamos igual al frente. Saludos a Argentino Mendoza, que siempre nos acompaña. Vero Feliz, Manana, ay, Marianita Bergstein, Power Stein, como siempre. Fieles seguidoras de Carne y Fuerza, compañeras aquí también del trabajo del set. Gracias por acompañarnos. Espero se hayan cansado como yo, como Fer. Muy bien. Vamos a estirar un poquito de frente. Flexiona la pierna, otra estirada. Y la nariz hacia la rodilla. Muy bien. Voy a meter el brazo, mi hombro y mi rodilla se tratan de juntar y mi otro brazo a la altura de la oreja. Ahora se tienen que sentir que se estiran sus abdominales laterales, sus oblicuos. Muy bien, y vamos al frente. Brazos. Trata de mantener tu rodilla hacia el techo, que no se te gire para adelante. Y estiro. Cambio. Como les dije al principio, el estiramiento inicial es muy importante para evitar lesiones y el estiramiento al final cambia estira la otra rodilla. También es fundamental para que nuestros músculos no se queden así todos volados. Voy nariz a la rodilla y evitemos que sea más fácil que se le rompa un músculo y tengamos alguna lesión. Entonces hay que estirarnos, porque también cuando quedamos todos encantados, a veces desacomodamos las articulaciones y al rato nos molestan la rodilla, los codos, la cadera, los tobillos, porque se quedaron mal acomodados. Entonces hay que estirarnos para regresar todo a su lugar. Cambio, vamos a meter el hombro a la rodilla y el brazo por la oreja y estiro mis oblicuos. Y volvemos al centro, ya con este vamos a acabar. Si sientes que se estira demasiado, ahí detén. Si es hasta aquí donde llegas. Si sientes que es demasiado, ahí deténlo. Respira profundo, relájate. Ya no bajes más. Pero ese es el punto máximo. Ahí quédate.
Muy bien. Vamos a terminar hincados. Hincadas. Respiramos grande. Suelto. Una más. Respiro. Suelto. Muchas gracias por acompañarnos. Espero tengan unas bonitas vacaciones. Que descansen, que tengan una feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y pues, Fer, quiero saludar a mi más despedida de aquí. Muchísimas gracias, Lore, por la invitación y saludos a todos mis fans.